no bañador, son gayulis. ¡Cómo moja! ¡Han quitado las banderas! ¡Oh! A ver, da un mensaje a la audiencia del viaje. ¿Qué decimos? Vamos tarde. Vamos tarde. We are late. ¡Cursa! Los tíos son buenísimos. Vaya cuadro. Y antes casi me caigo en una fuente y Andrea no lo ha grabado. Ya estamos. Voy a hacer un vídeo solo que sea de todas las veces que has dicho no lo ha grabado, no lo ha grabado, no lo ha grabado. ¿Qué? Bueno. Estamos buscando... Cada día no le gusta que grabemos y no hacemos nada, así que no vais a ver nada de los pueblos, solo vais a ver coches y cosas divertidas cuando me vas a dejar grabar. Aquí, ¿vale? Más escaleras. Adiós. ¿Qué has dicho? Nada. Bueno, esto es très joli. Ay, qué bonito. Ay, mira el parquecito. Uy, este parquecito para comer. Porque no, porque hemos comido ya, si no. Mi audiencia no hace más que comer. Todo el día comiendo, ¿eh? Sí. Esto luego se puede montar, ¿eh? Con tanto bache. Buenos días. Os voy a enseñar a todos, si no me mato y si no aplasto nada, dónde hemos dormido hoy, noche 1. Bonito, ¿eh? Como veis, aquí tenemos la tienda. El suelo está lleno de babosas. Os voy a presentar el caracol del que tanto nos hicimos amigos ayer. Está justo ahí. No sé si lo veréis, querida audiencia. Pero el caso es que esto está lleno de bichos. Andrea mató una babosa, pero prometió que no lo volvería a hacer. Así que Suiza está a salvo con nosotras. ¿Cómo se desmonta una 2 seconds? Porque hay mucha gente que tiene problemas y nosotros sabemos hacerlo en 3 simples pasos. Se coge y se pliega. Vaya. Con esto es bueno. Claro, es que no se puede doblar una tienda y estar fumándola, ¿ves? Y ya lo tenemos. ¡Ala! Parada 1. Fuente. Gitaneo. No. Querida audiencia, estamos en un sitio súper bonito. Lleno de chinos. Aquí tenemos a Andrea haciendo fotillos. Esa familia de patos que atrae la atención de todo el mundo. Da igual que estemos en un castillo del siglo XIII antes de Cristo. Los patos son los grandes protagonistas del lugar. A ver. Lo hemos logrado. Los chinos se han ido. ¿Qué haces? Nada. Haz el tonto. Tenemos tanta hambre, pero eso ya es tan caro, que no nos queda más que recurrir a los piñones que caen de los árboles. Pareces una piedra. Chin, chin.
¿Está bien? Después de una hora de caminar, hemos llegado a nuestro destino, que tampoco es tan deslumbrante. Freddie Mercury. Pero la verdad es que las vistas son muy bonitas. Por allí está el castillo, al final de la chisma, ahí hay mucha gente. Y nada más. Aquí seguimos con el Freddie Mercury. Se me olvidaba. Nos moríamos de hambre. Y al final hemos optado por comprar un poco de comidilla. Una barra de pan, un croissant de mantequilla y un kilo de uvas. Tin, 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 tin. Están buenísimas. Y allí hay una cabina telefónica con, con cosas que giran y brillan. Así que vamos a ello. Ahí sigue Freddie Mercury con todo su esplendor. Es el día de la pasta de sol.